espacio de parte de nuestro perrator. Miren, ni hemos empezado, no me voy a hacer quejas, por favor. Solo quería aclarar y pedirle un permiso al señor La Voz. Yo hace días en una competencia tuve un doblón y ando dolor de rodilla. Entonces, quería pedirle permiso si podía subir a alerta y poderme ausentar de las competencias de ese día, porque sí ando bastante dolor en la rodilla derecha. Por cierto, en una competencia de la noche de ayer, yo vi que el Super Ratón se había lastimado, pero ¿cómo competió si nada tuviera pasado? Yo pensé que estaba todo bien, pero le duele. Sí, puedo competir como... Autorizado el permiso, señor. Gracias, señor Labor. Muy bien, bueno. Vaya, salvado por la campana, hombre. Hoy, Edgar Super Ratón. Bueno, ¿están listos, chicos? ¿Preparados? Vamos a arrancar con la primera competencia de este miércoles. Claro que sí, Pablo. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Combate! Arrancaba la primera competencia del miércoles. Tenemos por un lado al matador. Por el otro lado tenemos a el señor Davidcito. Así es, ya estamos combatientes en la primera competencia de esta noche de miércoles. Calcula la boya. Recordando que ustedes nos pueden seguir en nuestro nuevo Instagram, Combate Internacional Oficial. Y dejen sus comentarios con el hashtag #CBT, nuevo ingreso. Porque hoy, miércoles, hay el nuevo ingreso de un nuevo combatiente. Competencia dura de fuerza de brazos. Tenemos a Juan Bernardo Calístico, que en este momento logró entrar a la boya. Y está la Canelita. Marianela por parte del equipo azul. La primera competencia que miro de Marianela. Del color azul y va al agua. Al agua, Pato, calcula bien la boya. Vamos otra vez. El equipo azul quiere alcanzar al equipo naranja. Y en este momento, Johnny Carías, el Chicken Little, ya sale de la boya, sale del agua. Corre Davidcito, va por el otro lado el matador, poco a poco la fuerza de brazos. Un minuto con 50 segundos. Uy, el tiempo se está terminando, vamos a ver qué equipo logra hacer la mayor cantidad de ingresos. Un minuto con 40 segundos. Ahí están los chicos en competencia. ¿De quiénes serán esos primeros 300 puntos de la noche? Brandon contra H, Aquaman contra Tarzán. El primero a salir de la piscina es el señor H. Y corre Juan Bernardo, se tira Brandon. Tiene que correr para poder salir de la piscina. ¿Será que lo va a lograr? Toca campana, sale Marianela Rodríguez. Empieza la mexicana a subir. Ya salió Juan Bernardo y le toca a Johnny. Johnny Carías en este momento dándolo todo para subir la antena. Un minuto 5. Ahí está en este momento por el equipo naranja y ahora va Marianela también. Y eso, muy bien, chicos. El tiempo se está terminando. Exactamente menos del minuto. El equipo naranja, el equipo azul. Minuto, minuto. Ya no queda nada. El equipo naranja lleva una leve, señor Pablo. Una leve ventaja. Falta muy poquito. Y ahí está el matador, tiene que apurarse si el equipo azul quiere alcanzar al equipo naranja por el otro lado. Está subiendo el señor H. Está nada, le falta una, corre Brandon, lo puede alcanzar todavía el equipo azul. Queda exactamente 30 segundos de juego. Ay, se está terminando el tiempo y en ese momento los chicos se tienen que ponerse las pilas. Ahí está. Rápido, Brandon, rápido, rápido, rápido. Se tira Brandon. Está Juan Bernardo tirándose a la boya. Tendría que correr Marianela Rodríguez si quiere alcanzar al equipo naranja. Empieza la Canelita. Por el otro lado tenemos a Chicken Little. Exactamente 10. ¿Será que lo va a alcanzar Marianela? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Se termina la primera competencia de esta noche. Ahí veo a Kevin, a Brandon también con las manos levantadas. ¿Qué será que está pasando? Vamos a ver. ¿Qué pasa, señor Kevin Mora? No es una queja, simplemente, si nos ponemos a ver, creo que es un error de producción. La olla de nosotros está más para atrás y nosotros tenemos que tambalearnos para poder caer en la olla. Ellos solo suben y se dejan caer. Sí, si te diste cuenta, nosotros cuando llegábamos al último nos empezábamos a tambalear porque no podíamos entrar de una vez. Entonces ellos sí entraban de una. Bueno, muy bien. A ver, Johnny, ¿qué pasa? No, si hay una queja, nos dijeron que entrábamos y tenemos que activar y luego subir. Y varios de ellos no lo hicieron. Muy bien. Pues,
Bueno, quejas de parte del equipo azul, quejas de parte del equipo naranja. El señor Legot ya está tomando en cuenta los puntos y opiniones de parte de los chicos. Vamos a ver qué pasa en esta competencia, una competencia bastante reñida, la primera de esta noche de miércoles. Vamos a ver qué tiene que decir el señor La Voz en esta primera competencia de cinturita de semana, en lo que están revisando estas pasadas. Le queremos decir a toda la gente que nos está viendo en casita que nos sigan en nuestro Instagram oficial de Combate Internacional Oficial. Ahí van a estar subiendo fotos, claro, contenido exclusivo, amores detrás de cámara, peleas detrás de cámara, divorcios, funerales, lo que quieran. Todo lo que tiene que ver con combate, ahí va a estar. Muy bien, ahora vemos en la pantalla la boya de parte del equipo azul. La equipo de producción, los productores de juego están analizando en este momento lo que está sucediendo, la queja de ambos de equipos. Vamos a ver de quiénes son esos 300 puntos. Y en la página nueva de Instagram ustedes pueden ver también muy pronto, por ahí dijo la jefa, una sesión de fotos nuevas de parte de los conductores. ¿Qué te parece? A mí me gusta, a mí me gusta. Pero bueno, ya está analizando la producción en este momento, están viendo lo de las boyas. Están tomando la decisión, me están informando. Uy, uy, uy. Ay, 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 qué nervios. ¿Qué pasará en esta competencia? ¿Qué creen ustedes? Ustedes que están en casita, gente hermosa que nos está viendo, ¿qué piensan en las redes sociales? Comenten lo que ustedes creen. Ya verificamos, señor Pablo, con el equipo de producción. Okay. Verifique. ¿A quién le jalamos las orejas? Y todo está correctamente calculado. Ok. El equipo azul obtuvo 8 pasadas correctamente. Y el equipo naranja obtuvo 11 pasadas correctamente. Calcula la boya. Este color naranja. Conductor estrella Pablo Villagrán, tenemos también hoy aquí en el estudio con nosotros ¿cuánto? Ya está con el chico nuevo, con el nuevo integrante de Combate Internacional. La contienda será azul, será naranja. ¿Qué va a pasar? Bueno, muy bien, Pablo. Bueno, en la noche de ayer tuvimos una noche llena de emociones. Hoy no va a ser diferente, estoy segura de que sí. Bueno, en la noche de ayer tuvimos la tensión de la caja negra, donde las chicas Norma y Marianela no sabían qué iba a pasar. Y de repente, en la noticia de que Marianela se pasaría al equipo azul, pero solo por algunos días. ¿Qué te parece? ¿Estás haciendo una buena actuación? Me parece justo, me parece justo. Así tenemos una chica y una chica de cada lado. Vamos a ver buena competencia entre estas dos chicas. Sé que Marianela es capaz y que puede demostrar el talento que ha venido construyendo los meses de combate en el equipo azul en esta ocasión. Pero bueno, vamos a verlo en este momento. No le cambien porque nos tenemos que ir a un pequeño corte y ya regresamos con mucho, pero mucho más aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate.